creo que en un tiempo, espero que no a base de golpes, se vaya acostumbrando a cómo manejarse. Yo sé que la gente tiene una imagen mía que no es. Lo sé, y sé que a veces yo misma me pongo ese chip con las cámaras que creo que es un poco una defensa que generó mi cuerpo y mi persona. Muy bien, ¿seguimos? Luego del escándalo por la supuesta agresión a un hincha, Manu Urcera protagonizó una polémica maniobra que lo dejó sin triunfo. Ya lo vemos. Franetovich, acá por el medio. Parece que va a ir por afuera. Le amaga a Urcera. Ahí es donde baja Urcera. O sea, eso es lo que me parece no es válido. Eso no es periodismo. Eso es ser buchones. Claro que voy a la tierra porque me va apretando. No tengo espacio, ¿no? Imagino que me van a sancionar pelotudes. Sí, sí, sí. Hay una definición ya. Ganó Ever Franetovich la carrera. La conchita. Es una música, es algo impresionante. ¿Hay algo más? José Manuel Urcera podría tener un revés judicial que complicaría su situación. ¡Agarra el auto! ¡Núñez, pim! Estamos conectados con Ramiro Roda. ¿Quién es? Fue golpeado, según su propio relato, por el corredor, que es el novio, además, como sabemos, de Nicole Neumann. No se puede hacer más lento. Fue todo un chiste. ¡Hola! Me saco una foto con él y quise hacer un chiste del que me arrepentí en el momento. ¡Hola! ¿Te gritaste cornudo? No, nunca. Jamás en la vida, porque yo soy fan de hincha de Vélez. ¡Amargo! Fan de Fabián Cubero y jamás le escucharía el respeto. Yo hasta enero igual tengo todo. Va a haber pito para todas. Si mi ídolo me dejaría de no dar un saludo, yo me... Qué cosa curiosa, ¿eh? Fue un chiste que le dije si iba a ir a la despedida de Cubero. Esto es gracioso. Y él me dice, vos estás agarrando para la joda. Y él iba en la patineta a 10 metros. Claro. Cuando vos me dices, sí, te doy la disculpa, yo voy y le doy mi mano derecha y él con la mano izquierda me trae. Y con la derecha me pega en la pera. Cuatro puntos en la cabeza, más tu culo. Te bajó la prótesis que tenías de los dientes. Simultáneamente, estas imágenes son de ahora. Claro. Están en Brasil. Están en Río de Janeiro, dándose la gran vida. Yo lo que quiero es lo que va a decir mi abogado. La plata, la guita, la billulla, el fazuli. ¿Qué más le va a pasar a la pobre Nicole en medio de esta mala racha de acontecimientos inesperados? ¿Se le aflojará un premolar? ¿Perderá todo el pelo de golpe? ¿Se encontrará con una paloma rengueando en la vereda? Bueno, es lo mismo, Horacito, que a vos. ¿Me puedo sacar una foto, Horacito? Sí. Y mientras sacan la foto, te nombra a un ex de Cecilia. Y que no, ¿sí? No permite. No pasa nada. Sí, viste, bueno. Pero le metió una mano como le metió él. ¿Y si te dicen cómo te dolió lo del 9 de diciembre? Pregunto. Oye, siempre. Pero siempre un chiste, si había una. Siempre estás desubicada. Siempre estás desubicada. Siempre pegando donde eso, más. Duda. Eso escuchó bien, ¿eh? Porque me parece que lo de Cecilia no le molesta, Beto. Pero si lo gastan con que es hincha de Boca, sí le molesta. Y claro, porque no es cierto. Le pegarías además, una piña a una persona. No es cierto. Que... Y además. No te permito que me falte ese respeto. No, yo estoy... Igual lo sé igual, pero no se lo permito. Lo que yo te quiero decir es claro, un hipotético. No te pido si en el hipotético caso de que va un fan y te dice, Horacito, una selfie. ¿Cómo te jodió lo del 9 de diciembre? No le doy bola, le digo lo de siempre. ¿A mí por qué? No pega, Horacio. No pega, pero muchas veces defiende este tipo de actitudes. ¿Cómo le da el tecito, Andy, eh? Es Grey, es enhebras. El rey siempre. Qué grande. Escúchame, no da nota. Viste que Nicole es complicada con la prensa. Te digo que a algún movilero se le va a ocurrir agarrar una tortuga y dice, dame la nota o la suelto. No hagan eso, te pido por favor. No secuestren tortuga. ¿Vio algo nuestro licenciado? Sí, no, yo no pondría, yo cambiaría, perdón, pero cambiaría el graf, porque le están pasando cosas buenas también. Está por casarse, está en Brasil. ¿Y? Es irónico. Escúchame, ironía no es una isla de Grecia. Pero digo, ya sé, pero digo. Y si lo sabes, ¿para qué mierda? Perdón. Un poco de eso. Una de las Bueno, el licenciado quiere el mejor momento de Nicole. Yo voy a escupir el café y Andy va a escupir el té. No, yo que escucho estas cosas, Beto, y es como si Alf llegara a una espacial ahí a lo de los Tanner.